gente. Y todo se sabe. Todo se sabe. Porque ya no hablaron contigo, porque ya van donde Andy. Porque ya van donde Andy, eso es lo que yo no entiendo. Cuando ya no te llega algo, ya van donde ti. Todas son donde ti. Ay, me llamaron todas por ti. Eso tiene que ser vivo donde Andy. Andy ya lo conocen por ti. ¿Entiendes? Ella es lo que son todas una trabajadora. Quiero escuchar también. Que no jodan contigo, mejor, para que no se le renueve el contrato el año que viene. No tengo gritando otra vez para que te ayude. Que no sigan jodiendo. Sí. Irene me debe mandar ni para Rusia, para otro video. Ya. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que debe, sí, porque sí, gracias a Dios, todo llega a su tiempo, tú sabes. Sí, porque Andy lo va a dejar al muchacho, el otro carajito. ¿Está en la vida? No, también así. Ya no es. Exacto. No, ya, no, ya. Ya. Sí. No sé. Sí. Pero vamos a ver cómo. Oh. ¿En serio? Lidia, la para atrás, me están haciendo las uñas aquí. Mira que tú estás desocupada. Una copa de vino para relajarme. Está bueno la otra vez. Compré un huevo de olla el día que te pido. Un huevo de olla. Yo me fui de la muchacha. ¿Qué hago? Escúndeme. Ok. Pero la muñeca. Así lo maniquí. Así comparte de tuyo. Bueno, te lo hago así. Así mismo. No sé. Tengo bajo ya tantas ilusiones y sueños guardados. Y si te interesa, aquí siempre he estado. Y al final del día, aunque duela tanto, ya te. Sorry.
Oye, no le digas eso, que ella va a llegar borracha. No, ella yo se le nota a los borrachos. Lo que pasa es que ella se pone ñoña y empieza a llorar. Ah, pero claro. No, pero como vamos a salir solo tú y yo, tú sabes, yo no. Ahora la bebida por pasivo. ¿Cuánto me tocó mandar? No, ya me lo va a mandar, ¿sabes? ¿Cuánto es? No, yo lo voy a mandar por teléfono también. Pero ella le dice, ella le va a decir. Oye, no, ella lo llama. Ah, pues yo lloro. Yo lloro. Ah, ¿por qué tú lloras? Tienes muchas cosas reprimidas. Y ahí le sale. Que yo llegué, tú no has llegado. Mami, estoy trabajando. Ay, verdad, se me olvidó. Y por eso yo, cuando lo llame, quítale el teléfono. ¿Viste? No la llames, ya, cuéntala. Con casi lloro. Bébete, bébete, la muerte. Yo te quedé esa foto. Yo no lloro. 7-5. Yo no lloro cuando me. ¿Estás agarrado? ¿Te puedes como que pelear? No, yo no lloro cuando me. ¿Por qué? Al contrario, quiero beber, beber, mami. Ella llora porque quiere beber más. Ah, porque se quieren ir, Daniela. Porque se quieren ir. Pero si ya perdieron las luces, esto. No, no. Ya no vamos. Ya no vamos aquí. Espérate. No, pero voy a, como eso lo con Katiri y yo, no voy a beber mucho. Como vamos nosotras dos. ¿Pero vamos a guiar? No. ¿Y tú no vas a guiar? Pero sí, no, somos no, nosotras, tú sabes. No, yo estaba pensando en guiar para no beber mucho. Pero no se corre cuando está ya loco. Ajá. No dice eso. Yo no creo ni en mí.
Mueve una botella. Cuando iba a beber ya tengo ya tres en la mesa. Digo, no. Yo una vez, yo cuando vivía allá en Providence. Cuando vivía allá en Providence, yo me di solo humo. Loca, no, yo me y yo me dejé así. No. Y yo estaba asustada. Con humo así. Puedo asustar. No, yo me voy a estar marciano, mamá. Mira, que cuando yo me iba, el amigo mío me dijo que ponte el cuarto así, el cuarto, para ver. Y ni eso podía hacer. No, tú estabas borracha. Yo estaba mala. Y él no me quería dejar así, pero a mí no me gusta dormir en la calle. Yo tengo que llegar a mi casa. Y yo estaba 20 minutos de la casa, en highway. No, más a mí, Marbella, porque yo de Marbella aquí, ¿cuánto estamos? Cuando cojo la 21, mucho. Es mucho. Y a mí me vendió por sueño, me dormí, loco. Yo tenía 2 días en la calle. 2 días. Yo era mayor como yo, ya operado. Yo era 80. Perla estaba con su papá y yo me vuelvo loco. Tengo libertad. ¿Cuándo le dan permiso? ¿Cuándo le dan permiso? Cuando tiene el permiso. Y hay que aprovechar esta noche. Cuídate, que voy para la calle. Esto se llama abuso. No se puede. Abuso de la confianza. Y pagué las consecuencias. $10,000. Y el seguro no me